Recientemente, el Movimiento por la Paz y la Vida realiza actividades recreativas, culturales y deportivas en la cancha metropolitana de Petare, en el municipio Sucre. Roger Villegas nos amplía la información. Habitantes de Petare manifestaron su opinión acerca de esta actividad para garantizar la paz y los espacios de recreación al pueblo venezolano. Yo hago un llamado a los jóvenes del estado Miranda a que se unan a estas actividades deportivas y culturales que estamos haciendo dentro de cada una de las comunidades del municipio. También les hago un llamado a la paz. En realidad es muy importante para la juventud, aportando un granito de arena a nosotros, demostrándole a todo el mundo, no solamente a Venezuela, de que sí se puede, de que no hay barrera, de que no hay obstáculos y que lo principal es la paz. Así como estamos con mi hija pequeña, hay muchos niños que estamos rescatando y mediante esto, estos programas de cultura, de deporte, podemos rescatar a todos estos jóvenes que se encuentran en las calles, en la droga. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela por el estado Miranda, Héctor Rodríguez, garantizó la distribución de los alimentos a través de los CLAP en el municipio Sucre. Estamos tomando medidas extraordinarias, rutas extraordinarias, y yo le pido a la comunidad que se organice, porque esta semana tenemos que cumplir con el cronograma para que a Petare Norte y a Petare Sur le lleguen sus CLAP. Pero ahí le pido apoyos de ustedes, calle a calle, comunidad a comunidad, para cuidar la paz del país. No puede ser, ¿vale?, que nosotros no podamos cumplir con la distribución de los CLAP porque a ellos se les ocurre trancar las calles. Rodríguez manifestó que a pesar de los llamados de los dirigentes de la oposición venezolana a continuar los actos de violencia en el país, el gobierno revolucionario continúa generando espacios para la recreación, la cultura y el deporte. Roger Villegas, La